and we'll grow in number, fueled by thunder, to see the horizon turn us to thousands. On we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on. Bienvenidos a un día más de este reto. Hoy vamos a estar haciendo nuestro día 6. Nuestro día 6, última semana, mañana. Estamos ya en el cuarto reto de este año, el cuarto reto del 2021. Bienvenidos a todos. Ya vamos a comenzar. Comenzamos con 8 minutos de calentamiento. Estamos transmitiendo hoy en vivo desde Zoom y por acá por Instagram. Que si estás viendo la transmisión de Instagram, únete a nosotros. Si no estás al reto, para que te animes a inscribirte a este o al que sigue, o a los que siguen. Pues vamos a empezar con nuestro calentamiento. Empezamos con 8 minutos. Hoy vamos a trabajar pecho y la dinámica de este reto cambió un poco porque diario estamos trabajando abdomen, así es que para nuestro tercer set vamos a trabajar abdomen. Trabajar abajo. Así es que, venga, vamos a empezar. Como ayer fue día del niño, pues nos pusimos a jugar. Venga. Vamos a comenzar con nuestro día 6. ¿Listos? Venga, listos. Empezamos en... No voy a subir mucho si no me escuchan. 3, 2, 1. Empezamos rotando. Adelante y atrás. Ya se atrevieron a hacer los retos que hemos puesto, son cortitos, pero pues ahí están para que los hagan, los suban, los compartan, los etiqueten, a ver si sí les sale, como a nosotros nos tardamos un ratito en hacer algunos, pero ahí están. Venga, listo, vamos para el segundo ejercicio. Moviéndome el lado a lado, el segundo a la lancha. Venga, 10, 5, 4, 3, 2, 1. Eso es. Arriba, arriba. Échale. Eso. Hay que calentar bien porque es tempranito. No has tenido actividad. O a lo mejor sí. Otros no, así es que hay que calentar bien. Sí, nos acabamos de levantar, entonces estamos frescos. Hay que calentar bien las extremidades y más las piernas, que son las que siempre ocupamos para todos. Échale. Venga, vamos por el siguiente. Subo rodilla al frente y giro hacia afuera. Vamos cambiando cada pierna. 10. 5, 4, 3, 2, 1. Está bien. Levanta bien esa pierna, gírala. El mayor número de repeticiones que puedas lograr, pero lo importante es que lo hagas bien. Para que esté bien calientito todo nuestro cuerpo. Venga. Eso es. Eso.
trabajo. Siguiente ejercicio. Ya vamos por el cuarto ejercicio, vamos a la mitad. Saltando la cuerda. 10. 5. 4. 3. 2. 1. Dale, puedes hacerlo de dos formas, brincando con los dos pies al mismo tiempo. Lado a lado aquí. Eso. Gira también los brazos. Es importante que gires los brazos como si trajeras la cuerda. Eso. Dale. Excelente trabajo. Venga, venga, venga. Ya vamos a la mitad del calentamiento. Échale. Siguiente ejercicio. Me voy a mover lado a lado y voy a cruzar mi brazo por enfrente. Diez, 5, 4, 3, 2, 1. Estira bien ese brazo. Dale, eso es. Venga, no te detengas. Lleva tu ritmo. Y dale, venga. Eso. Eso es. Échale, échale. Estamos en el quinto ejercicio. Son 8. Échale. Siguiente ejercicio. Vamos a hacer medio yogi. Recuerda, subes las rodillas ligeramente y braceas. Medio yogi, alto impacto es en chinga. Y bajo impacto conmigo. Más relax. Sin brincar. Bajo impacto es para las personas que tienen algún problema en las rodillas, en la columna. Que necesitan moverse, pero no requieren hacer alto impacto. 10. 5. 4. 3. 2. 1. Y bajo impacto, relax. Lo importante es moverse. No hay que detenernos. Échale. Poco a poco. Venga. Nos quedan, perdón. Solo 2 ejercicios más para concluir el calentamiento. Vamos a cambiar el siguiente ejercicio. Hacemos jumping jacks. Listo. 10. 5. 4. 3. 2. 1. Bajo impacto conmigo. Me muevo lado a lado y levanto esos brazos. Eso. Recuerda, aquí se trata del mayor número de repeticiones que logremos hacer en el tiempo que ponemos. Hagas bajo impacto o alto impacto, lo importante es movernos. Y también es importante hacer bien el ejercicio. Eso es. Venga, no te detengas, échale. Un ejercicio más y terminamos. Vamos a cerrar con metralleta. Un minuto de metralleta. Venga, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, metralleta. Venga, muévete, muévete las piernas también. Hay que mover las pompis, no solo aquí, bajito, ligeramente, como piernas, y hago que se muevan las pompis. ¡Échale! ¡Muy bien! Listo, ya es el último ejercicio. ¡Dale! Buen trabajo. ¡Dale!
Venga, 20 segundos. Échale, échale, échale. 10. 5. 4. 3. 2. 1. Eso es, muy buen trabajo. Eso. Lo estás haciendo muy bien. Acabamos de terminar. Bien hecho. El calentamiento. Y recuerda que ya estamos en el cuarto reto. Cuarto reto de Cardio con Galván de 2021. Son retos de 30 días. Muy bien hecho. Vamos por el primer set. ¿Qué toca trabajar hoy, Edith? Recuérdanos. Vamos a trabajar pecho. Y ese lo vamos a estar haciendo intercalado. Vamos a trabajar arriba. Y lo vamos a bajar. El pecho lo vamos a trabajar haciendo lagartijas, haciendo ponches, lagartijas tiempo muerto, abiertas, cerradas. Venga, listos. Si quieres ocupar una colchoneta, un tapete o algo para que pongas tus rodillas bajo impacto, pues vas a hacer las lagartijas con las rodillas abajo. Te enseño rápidamente cómo son para que las hagas bien. Aunque estés haciendo bajo impacto, tienes que hacerlas bien. Son rodillas en el piso, piernas levantadas. Lo que voy a hacer es bajar con todo y las pompas aquí. No se vale hacerlo aquí. No tienes que dejar las pompas arriba. Sí trabajas, pero no trabajas bien. Entonces te tienes que aventar un poco más para adelante. Y ahí, bajo. Lo más que puedas bajar. El mayor número de repeticiones que puedas hacer. Así es que listos. Ya sabes, primer y segundo set, mismos ejercicios. Para nuestro tercer y último, trabajamos abdomen. A partir de la cuarta ronda. Así es que venga, listos. Empezamos. Comenten, por favor, en Instagram si se escucha la música. Se escucha bien también nuestras voces y todo ese rollo. Lo importante es que se sientan a gusto. También haciendo ejercicio con nuestra música. O simplemente le bajas un poquitín. Y nos ves y le pones tu música también para que te sientas mucho más cómodo todavía. Así es que vamos a comenzar con el primer set. 3. 10 minutos de trabajo. 2, 6 rondas. 1. Lado a lado, abriendo y cerrando brazos. Hacia atrás. En este ejercicio trata de sacar el pecho. No te jorobes. Échale, no estoy gordito, es la playera. Venga. Avienta hasta atrás los brazos. Saca el pecho, porque el día de hoy este es el trabajo. Recuerda, el mayor número de repeticiones que puedas lograr en este minuto de trabajo. Posteriormente vamos por el combo. Son dos ejercicios de 4 repeticiones cada uno en 40 segundos. Vamos a hacer 4 veces el brazo de resortera. Aviento mi brazo para atrás y mi pierna también. Y después voy a hacer como si jalara hacia el pecho. De arriba al pecho. 3, 2, 1. Aquí. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Saca el pecho. Aquí. Aventando mis codos hacia atrás. Eso. 4, 1. 2, 3, 4, con fuerza. 1, 2, 3, 4, último. Eso. Segunditos y vamos por la segunda ronda. Empezamos haciendo yogis y aventando mis brazos hacia atrás. Medio yogis con las piernas. Ligeramente aquí y aviento los brazos hacia atrás.
hacia atrás completamente para sacar el pecho. 3, 2, 1. Atrás y regreso al frente. No hasta el frente, sino a la altura de nuestros hombros. Ahí regreso y después aviento hasta atrás. Eso. Échale, trabajo primario, pecho, secundario, espalda. Dale. Vamos por nuestro siguiente combo. 4 jumping jacks y 4 lagartijas cerradas. Lleva tu ritmo, sube y bajo a tu ritmo. Dale, venga. 10. 5. 4. 3. 2. 1. Jumping jacks. 1. 2. 3. 4. Lagartija cerrada. Lagartija cerrada, échale. 1. 2, 3, 4, arriba. Baja el pacto conmigo. 4. Puedes hacer las lagartijas cerradas con las rodillas en el piso. Y aquí baja. 3, 4, arriba. Échale. 2, 3, 4, abajo. Última. Arriba, vamos por la tercera ronda. Vamos a hacer pies de tijeras y voy a abrir aquí, como si trajeras la banda. Abres hacia atrás. Un minuto de trabajo en 3, 2, 1, vamos. Sacando el pecho. Paso adelante, pies adelante con la punta. Venga, dale. Muy bien. Saca el pecho. Conmigo bajo impacto, bajo impacto con el hilo. Échale. Vamos con el siguiente combo. 4 repeticiones. Abro y cierro mis piernas con velocidad. Y 4 lagartijas abiertas. Lagartijas abiertas. Palma de las manos por fuera de los hombros. En el piso, abro y bajo, alto impacto, arriba las rodillas y baje, arriba, 2, 3, 4, échale, eso, 3, 4, arriba. Dos, tres, cuatro. Esto es, descansen y arriba y vamos por la cuarta ronda. Abro y cruzo mis pies, con manos en la cintura. Cuando cruzo por atrás. Ya casi terminamos. 3, 2, 1, ahora. Cruzando pies. Bajo impacto conmigo aquí. Cruzo por atrás. Manos en la cintura. Con las manos en la cintura. Llévate las reglas bajo impacto poco a poco. Vas a ir avanzando, claro que sí. Échale. Dale, dale, acuérdate, puedes combinar alto y bajo impacto. Muy bien. Es un minuto de trabajo. Enseguida comenzamos con el combo. 2 ejercicios, acuérdate, 2 ejercicios de 4 repeticiones cada uno. 40 segundos. ¿Cuáles son, Edith? Vamos a hacer 4 yogis y 4 medios burpees. El medio burpee es sin brinco. Listos. 5, 4, 3, 2, 1. Yogi. 1,
aviento piernas, recojo, subo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¡Échale! Abajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Último. Dos. Tres. Cuatro. Eso es. Muy bien. Échale. Vamos con los dos últimos ejercicios. Lagartija tiempo muerto. Venga, lagartija tiempo muerto. 50 segundos de trabajo. Estamos en la quinta ronda. Tres. Venga. Dos. Uno. Abajo todo. Bajo impacto con las rodillas en el piso. Alto impacto con las rodillas arriba. Bajamos. Ahora mantenemos. Subimos. Eso. Eso. Bajamos. Bajo, mantengo. Mantenemos. Subimos. Muy bien. Fuerza, fuerza. Échale. Bajamos. Mantenemos. Subimos. Muy bien. Échale. Bajamos. Mantenemos. Subimos. Dale. Bajamos. Mantenemos. Subimos. Eso. Pues. Bajamos. Ahora. Mantenemos. Subimos. Último. Vamos a durar 5 segundos allá abajo. Y subimos. Venga, venga. Onda. Bajamos. 1, 2, 3, 4, 5. Arriba. Eso. Y nos vamos con el último ejercicio. Vamos a hacer pompes. Van a hacer abajo. Recuerda, 3, 2, 1. Ahora, ponches normales. Aquí bajamos hasta el piso y subimos. Pecho al piso, ahora. Eso es, sube. Fuerza, fuerza. Bajamos. Es un minuto de trabajo, échale. Subimos. Eso es. Bajamos. Dale, dale, eso. Subimos. Bajamos. Subimos. Bajamos. Bajen lento y suban lento. Subimos. Bajamos. Lento. Ah, eso es. Y subimos. Último, bajamos lo más lento posible. Ahora. Lento, lento, lento. Eso es, hasta el piso. Subimos lento, ahora. Eso. Muy bien, acabas de terminar la primera ronda. Perdón, el primer set. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos todos? ¿Cómo van en Instagram? Ya estoy sudando. Espero vayan bien. Lleven su ritmo. Estamos en la primera semana de este reto y todavía estamos relax. Vamos relax todavía. Así es que lleva tu ritmo, no te aceleres demasiado porque puedes lastimarte. Sí, ve aumentando día con día la velocidad, la intensidad, pero poco a poco. Y es a tu ritmo, tu velocidad y tu intensidad es conforme a tu ritmo. Así es. No a la de nadie más. Solo tu ritmo, si hoy lo hiciste a una velocidad, a un ritmo, un tanto de repeticiones, el día de mañana, tú debes de hacerlo un poquitito más rápido de lo que tú lo hiciste un día anterior. Así. Tienes que hacer una repetición más cada día de lo que tú hiciste el día anterior. Eso es progresar, eso es tener ganas de avanzar. Pero si diario haces lo mismo, si hoy te avientas 5 lagartijas y el día de mañana haces otras 5 lagartijas y así, pues obviamente no vas a progresar, seguramente te vas a volver a estar haciendo 5 lagartijas, eso sí va a ser seguro, pero no va a haber un progreso, al rato ya se va a hacer fácil. Lo importante es complicarnos un poquitito ahí el show para nosotros ir avanzando. Dice Verónica que le duele el abdomen, porque ayer trabajamos abdomen toda la sesión. Aún ayer fue día de abdomen normal,
día de abdomen normal y dice que le duele, pero estuvo bien relax. Lo bueno, apenas vienen los días buenos. Así es. Y como ya les dije, vamos a trabajar abdomen hoy también. Así es que trae tu tapete, porque vamos a trabajar abdomen abajo. En el tercer set. Para el tercer set, venga. Ahorita mismos ejercicios. Mismos ejercicios, mismo tiempo. Mismo número de repeticiones. Misma dinámica. Y comenzamos con el segundo set. 3, 2, 1. Abre y cierro codos. Avienta hacia atrás. Atrás. Eso. Échale. Está yendo de porrada este rollo, ¿eh? Acuérdate de sacar el pecho. Es importante sacar el pecho. Recuerda, bajo impacto. Poco a poco, llévate la regla. Lo importante es que nos movamos. Que no estemos ahí echadotes, sentados, viendo Netflix. Comiendo. Y acostados, porque eso es lo que causa los gorditos, que a veces algunos no nos gustan. No a todos nos pasa, yo estoy feliz con mis gorditos, ¿verdad? Échale. Vamos a tener combo 4 veces traje de resortera y 4 veces jarro al pecho. Venga, 3, 2, 1. Atrás, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, eso, 3, 4, avienta los codos hacia atrás, eso, venga, estamos en el primer combo, del segundo set, dale. Último. 1, 2, 3, 4. Eso, recuerden hacer ejercicio porque eso les va a aliviar, si tienen alguna enfermedad, va a aumentar sus defensas. Vamos por la siguiente ronda. Hago yogis y abierto brazos hacia atrás. Recuerda, los regreso aquí a esta altura y de ahí los aviento hacia atrás. No es hasta el frente. Aquí y bajo. 3, 2, 1. Eso, ahí, es un minuto. Dale. Suelta. Bueno, estamos en pecho. No te detengas. Listos. Eso es, muy bien Instagram. Muy bien Zoom. Échenle. Felicidades a todos los que se inscribieron a este reto. Van un paso adelante. Muy bien, no cualquiera se inscribe a estos retos. Esa es una. Dos, no cualquiera avanza la primera semana y poco a poco no cualquiera se va chutando las demás semanas y termina el reto. Dale. Siguiente combo, 4 jumping jacks, 4 lagartijas cerradas. 3, 2, 1. Bajo junto conmigo. 2, 3, 4. Con las rodillas en el piso, bajo impacto, alto impacto, con las rodillas arriba. Échale, son 4. Arriba. 1, 2, 3, 4. Bajo impacto con Edith ahí. En las lagartijas, alto impacto conmigo. ¡Listos! Último. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Venga, vamos a la tercera ronda ya. Tercera ronda. Pies adelante y atrás. Y como si jalara la banda hacia el pecho. Aviento mis codos, saco el pecho. Venga. 5, 4, 3, 2, 1. Bajo impacto, aventando la punta del pie hacia el frente. Échale. Saca el pecho. Avienta los brazos hacia atrás. Eso es. Venga, échale. Vamos a aplicar.
solo son 60 segundos, 60 segunditos, como les comentaba en otras ocasiones. En esos 60 segunditos tú ya te achutaste como 4 videos de Reels o de TikTok. Pero ahorita lo que estás haciendo es mucho mejor que ejercitar tus dedos. ¡Listo! Siguiente combo, 4 veces, ahora 7 pies, con velocidad. Después, 4 lagartijas abiertas. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. Abajo. Lagartijas abiertas, manos por fuera de los hombros. 4, ahora. 1, 2, 3, 4, arriba. 2, 3, 4. Eso. Venga. 1, 2, 3, 4. Recuerda, pacto con las rodillas en el piso. 1, 2, 3, 4. Último. 1, 2, 3, 4. Muy bien. ¡Eso! Nos vamos a la cuarta ronda. Abro y cruzo pies con manos en la cintura. Abro y cruzo pies con manos en la cintura. Bajo impacto. Simplemente cruzo por atrás. Ahora. Aquí bajo impacto. Eso. Sin brincar, bajo impacto, alto impacto, brinca. Agarra, no seas flojo, muévete. Muévete que te estoy viendo que te estás parando. No te pares. Échale. Muy bien. Échale, échale. Estamos en la cuarta ronda ya. Venga. Vamos por nuestro siguiente combo. 4 yogis y 4 medios burpees. 4 yogis y 4 medios burpees. Dale. Listos. 5, 4, 3, 2, 1. 2, 3, 4. Y bajamos, estiramos piernas, regresamos y subimos. Eso es. La mayor velocidad que puedas ir con tu ritmo. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Abajo, dale. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Último, últimos dos. Se nos acaba el tiempo. 1, 2, eso. Eso. Vamos con las tres últimas. Lagartijas tiempo muerto. Échale, con esto estamos cerrando ya el segundo set. Nos faltan dos ejercicios, lagartija tiempo muerto y crunches. 3, 2, 1. Abajo todos. Lagartijas normales. Y vamos a bajar y sostenemos ahí. Bajo impacto con las rodillas en el piso. Comenzamos ahora. Bajo. Sostengo. Subo. Baja, baja lo más que puedas. Bajo. Sostengo. Subo. Eso es, fuerza. Bajo. Sostengo. Subo. Bajo. Eso. Sostengo. Subo. Solo son 50 segundos. Échale. Bajo. Sostengo. Subo. Muy bien. Bajo. Sostengo. Subo. Últimos 5 segundos. ¡Vamos! Sostengo. Bajo. Bajo. 1, 2, 3, 4, arriba. Eso es. Eso. Ya la quinta ronda, vamos por el último ejercicio. Ponches, ponches normales. 3, 2, 1, ahora. Recuerda, bajo tu chest al piso. Bajo ahora, lento, hasta el piso y subo. Lento. Eso es. Bajo. Hasta el piso. Subo. Eso es.
bajo, hasta el piso. Hasta rato creo que dije hasta el pecho. Bajo, hasta el piso, lento. ¡Subo! Muy bien, estamos en el último minuto, nos quedan 20 segundos. Bajo, lento, subo lento. Último, más lento que de costumbre. Bajamos y subimos lento ahora. Lento, lento. Eso es. ¡Subo! ¡Excelente trabajo! ¡Ah, chulada! Muy bien, ya casi te chutas el sábado. Ya estás por terminar. Solo nos queda la última fase de los sets. Son 30 minutos, llevamos 20. 30 minutos de trabajo intenso. Pero tú dale un set más y así nos va a explicar cómo está el rollo. Les explico, vamos a trabajar abdomen para este siguiente set, pero vamos a trabajar también con los mismos ejercicios que hicimos ahorita. La mitad del set, o sea, de la cuarta a la tercera ronda, trabajamos, bueno, los mismos ejercicios que hicimos ahorita. De la cuarta ronda, a partir de la cuarta ronda, trabajamos abdomen. Y el abdomen va a ser abajo. Así es que trae tu colchonetita, tu tapete, o si ya lo tienes ahí, perfecto, no hay problema. Pero acuérdate, primera ronda, la tercera ronda, trabajamos pecho todavía. A partir de la cuarta ronda, trabajamos abdomen. Venga, listos. A los que hicieron ayer la sesión ya, trabajamos abdomen. Algunos nos duele. Hoy los ejercicios que vamos a hacer van a ayudar a disminuir ese dolor porque nos va a doler más. Ya no nos va a doler igual, nos va a doler más. No es cierto. Cuando trabajas una parte de tu cuerpo y te queda dolorido, si no vuelves a trabajar esa parte, ese dolor va a seguir, va a seguir, va a seguir. Y es que si vuelves a trabajar esa parte de tu cuerpo, el dolor disminuye. ¿Por qué? Porque tus músculos se empiezan a acostumbrar a la fuerza, al ejercicio que estás haciendo. Así es. Venga, vamos a empezar. Y último set, a tu 100%. Yo les voy a avisar a partir de qué ronda nos vamos para abajo. Cuando vayamos para abajo, ya de ahí no nos vamos a parar, ¿eh? Ahí vamos a terminar. Así es que... Que tengan ahí. Prepárenlo porque nos vamos a chutar los últimos ejercicios abajo. Venga, comenzamos con el tercer y último set de esta sesión. Tercer y último set de esta sesión. 3, 2, 1. Aquí, codos y antebrazos bien cerrados. Abro y cierro. Chale. Saca el pecho, lleva los brazos hasta atrás. El mayor número de repeticiones que pueda lograr. En este minuto ya estamos al 100% de nuestra capacidad. Al principio estábamos calentando en los primeros dos sets, ahorita ya es el bueno. ¡Venga! ¡Vamos por el combo! Cuatro veces, brazo de resortera. Y cuatro veces... Jalo al pecho, de arriba al pecho. ¿Listos? Es el combo. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Venga. 1, 2, 3, 4. Acuérdate, aviento los codos hacia atrás. 1. 4, 1, 2, 3, 4. Eso, dale. 1, 2, 3, 4. Último. Eso, vamos por la segunda ronda. Joey's aventando brazos hacia atrás. Dale. Es al 100%, ¿eh? ¿Listos? ¡Sí se puede! 3, 2,
1. Levanta esas piernas. Avienta los brazos hacia atrás. Fuerza, dale. Eso, tenemos que terminar bien adoloridos, porque el día de mañana descansamos, hacemos que nuestro cuerpo se relaje. Y el lunes regresamos a la friega. Venga, 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 échale. Eso. Recuerda, hay que ser constantes para lograr nuestros objetivos. Tenemos que estar aquí todos los días que hacemos las sesiones. Vamos por nuestro siguiente combo. Hacemos 4 repeticiones de jumping jacks. Después 4 lagartijas cerradas. Venga. 5. 4. 3. No bajes estos brazos. 2. 1. 3, 4, lagartijas cerradas. Lagartijas cerradas, bajo impacto con las rodillas en el piso, alto impacto. ¡Chíngale! 2, 3, 4, arriba. 1, 2, 3, 4. Eso, solo son 40 segundos, dale. 1, 2, 3, 4. ¡Chale! 2, 3, 4. Abajo. Último. 1, 2, 3, 4. Eso. Descansa. Vamos con la tercera ronda. Pies de tijeras, adelante y atrás. Y jala al pecho. Baja impacto conmigo. Listo. 3, 2, 1. Dale. Eso. Dale, dale. Saca el pecho. Saca el pecho, listos. Posteriormente sigue el combo. Y empezamos cuarta ronda de abdomen. El combo lo vamos a terminar con ejercicios de pecho. Son 2 ejercicios de 4 repeticiones cada uno. ¿Cuáles son, Edith? Hacemos 4 repeticiones, ahora sí de los pies, con velocidad. Después 4 lagartijas abiertas. Son 40 segundos de trabajo, descansamos 20 y en esos 20 segundos nos preparamos para ir al piso a hacer abdomen. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. Abiertas. Lagartijas abiertas, échale. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Abajo. Dale. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Últimas. 1, 2, 3, 4. Y nos quedamos abajo. Vamos a hacer crunches presionando piernas. Luciana, ya casi terminamos. Los 13. Comenzamos con los crunches. 3, 2, 1. Out. Piernas flexionadas. No, subo. Ah, subo, perdón. Subo. Es 1 minuto de trabajo. Subo, subo piernas y hago el crunch. Eso. Eso es, llevamos 35 segundos. Siguiente combo. Vamos a hacer 4. Toco talón. Y 4 toco puntas arriba. Venga.
venga. Tres, dos, uno, cambio. Toco talón cuatro veces. Uno, dos, lateral. Tres, cuatro, puntas arriba. Uno, tres, cuatro. Cuatro, dos, tres, cuatro. Tres, cuatro. Cuatro, eso. Último. Uno, dos, tres, cuatro. Venga, vamos por el siguiente ejercicio. 50 segundos. Piernas elevadas, pata a 45 y me muevo lado a lado. Venga, tres, dos, uno. Échale. Si no sientes que trabajas, puedes agarrar algo con peso y dale. Fuerza, hay alguien, seguramente por ahí debe de haber alguien más fuerte en abdomen ahorita que siente que no esté trabajando. Agarre un peso en sus manos y muévalo lado a lado. Son 50 segundos, venga. Eso es. Échale, ya casi cerramos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eso, y nos vamos con el último ejercicio. Brazos atrás y voy a estirar y presionar mis piernas. 3, 2, 1, ahora. Échale. Un minuto de trabajo. No bajes las piernas, que tus talones no toquen el piso. Lleva tu ritmo. Llévatela poco a poco. Relax. Aprieta el abdomen. Ponlo duro, ponlo duro. Este es el último ejercicio. Y habremos terminado ya los tres sets. Nos quedan todavía 25 segundos. Échale. Eso es. Dale. 10, 9, 8, 7, 6, se nos fue la música, 5, 4, 3, 2, 1, eso es. Muchas felicidades Instagram, muchas felicidades Zoom, felicidades por estar aquí realizando esos ejercicios, una hora de trabajo. 30 minutos de trabajo intenso, calentamiento y estiramiento. Bien hecho. Vamos a descansar unos minutitos para irnos con el estiramiento. Mientras nosotros vamos a aprovechar para tomar nuestra fotito y mandar a nuestro grupo que tenemos. Porque ahí mandamos la evidencia. Evidencia de cómo estamos trabajando estas sesiones. Así es que vamos a tomar nuestra foto, el coach y yo. Tómense su foto y si lo hiciste por Instagram con nosotros, súbela a tu Instagram y etiquétanos. Para que todos vean cómo están haciendo las sesiones. Y si lo probaste, fue la primera vez que lo hiciste, cuéntanos qué tal te fue. Esta sesión la dejamos aquí guardada en Instagram. Por si quieres decirle a alguien, invitar a alguien, mándale esta sesión o invítalo que la vea, que lo haga y ya nos dirá qué tal. Ya lo estaremos esperando para el siguiente reto, que se inscriba con nosotros. Venga, vamos con la última etapa de esta sesión. Acuérdate, hacemos estiramiento, que también es muy importante.
enfriarnos, estirar, relajar. Venga, listo, vamos a empezar. En 3, 2, 1. Inhalo y exhalo profundo. Inhala. Mantengo. Exhalo. Otra vez. Inhalo. Exhalo. Eso, el siguiente ejercicio, planchando oreja. Ahora, aquí, sin subir los hombros. Eso. Bien, buen trabajo. Ya terminaste. 5, 4, 3, 2, 1. Cambio, diciendo que sí, ahora. Atrás y barbilla al pecho. Eso. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Descansa. Siguiente ejercicio. Jalo mi brazo para arriba de mi cabeza. Ahora. Por atrás y por arriba. Eso es. Agua. Sí. 4, 3, 2, 1. Cambio de brazo. Contrario. Jalo. Eso. Cuatro, tres, dos, uno, descanso. Siguiente ejercicio. Hago, jalo mi brazo por enfrente con torsión. Ahora, aquí. Eso. Jálalo bien, estíralo bien. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cambio, al otro lado. Eso. Siguiente ejercicio, voy a aventar mi pelvis adelante y atrás. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Cambio. Pelvis adelante. Atrás. Este ejercicio. Sí. Cuatro. Tres. Dos. Uno, descanso. A la rodilla al pecho. Eso. Ahí la mantengo, jala, jala. Oh. Eso. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Cambio. Jalo la pierna contraria, rodilla al pecho. Eso es. Siguiente, voy a cambiar a jalar mi pierna hacia atrás. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Cambio. Atrás.
Eso. Bien, buen trabajo. 5, 4, 3, 2, 1, cambio. Vamos por un ejercicio más y terminamos. Eso es. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Siguiente, entrelazo. Tira al frente. Compás. Ahora. Aquí. Eso. Estira. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡Terminamos! ¡Eso! Un aplauso, felicidades por haber terminado esta sesión del día sábado. Terminamos ya nuestra primera semana, mañana descansamos. Nos vemos el domingo, perdón, el lunes a las 7 de la noche. Descansen, gracias. Bye.